favor, Juan Carlos, y buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, realmente esto no nos ha sorprendido, no nos tendría que sorprender, pero bueno, dentro de toda esta causa de lo que ha venido sucediendo, el hallazgo de la pistola y en el cementerio de nuestra ciudad. Así es, yo comparto un poco lo que usted describió al inicio de esta entrevista. Y bueno, yo le comento cómo fue mi participación. Anoche, alrededor de pasada las 12 de la noche, me informan desde la comisaría que, bueno, había entrado un aviso de que podía haber dejado el arma que presumiblemente podría ser del oficial, del suboficial Celis, en el cementerio. Con lo cual, bueno, primeramente me estaban solicitando ver si podíamos encontrar al encargado del cementerio para poder acceder. Así es que, bueno, me constituí en el cementerio, ya se encontraba personal policial, inclusive, bueno, estaba también la mamá de Emiliano Celis, que creo que fue la que recibió en un llamado en su teléfono, creo que es así, advirtiendo de la existencia del arma de Celis en su tumba. Y bueno, se ingresó al cementerio y bueno, más o menos se encontró corrida la placa que cubre el féretro del suboficial Celis y más o menos ahí escaso 20 centímetros, 30 centímetros se encontraba una pistola que presentaría similares características a la que le fue dotada al suboficial Celis por la provincia, ¿no? Al momento ya de que nos han enviado la información policial, estoy mirando, ha sido a la madrugada, ya estaría confirmada porque está la planilla con el número de pistola de cada... Bien. No tenía esa información yo, sinceramente... Yo calculo que tiene que estar confirmada, porque en la misma, usted que es profesional, en el mismo sumario, en la misma causa, tiene que figurar la pistola que desapareció con el número y todo que pertenece a la provincia, así que... No, lo que sucede es que, si mal no vi, porque bueno, uno cuando accede de observador, nada sí, más... Sí. No interviene en otro tipo de instancia, me pareció notar que algunos de los guarismos que identifican a la pistola podrían haber estado limados. Estaría limada la pistola. Me pareciera que, si mal también no entendí, pues yo miré así, le vuelvo a reiterar, en calidad de observador, y me pareció también escuchar que efectivamente referían que podía haber uno de los números, no estaba muy claro los números que identificaban la pistola y que iban a pedir un revenido. ¿Sí? Claro, ya ahí es diferente a lo que yo estaba mencionando, si realmente ha sido así. Pero por lo menos el personal policial que se encontraba ahí, compañeros, camaradas de Emiliano, referían que las características particulares del arma eran muy muy similares, presentaban muchas características similares a la que tenía Emiliano, con lo cual algunos ya prácticamente así a simple vista, por así decir, aseveraban que podía ser la pistola de Emiliano, lo cual, bueno, obviamente que corresponderá hacer las pericias pertinentes, claro, del arma. También en el procedimiento se constituyeron con un testigo y todo para labrar las actas correspondientes, así que bueno, calculo que se van a seguir los pasos procesales y periciales correspondientes para poder incorporar también este nuevo hecho en la investigación del hecho que le dio muerte al suboficial Celis, ¿no? A título personal, sinceramente, a mí, en mi opinión personal, no me cierra nada de todo esto. Desde la aparición de la pistola hace unos días atrás del delincuente, que si realmente la pistola estaba en ese lugar, falló todo lo que hace investigación en ese lugar,
porque había más de 20 policías en el piso, porque los pude ver, buscando vainas, y se recorrieron todo ese sector. Y después aparece una pistola que me van a decir, sí, estuvo enterrada, estaba toda oxidada, pero también se puede hacer en cualquier otro lugar eso. Y ahora, este hecho, ¿cuál es su opinión personal, doctor? Porque realmente parece un novelón de los de la televisión. Mire, yo también me gustaría dividir las dos situaciones. Yo entiendo que ese día se hizo un rastreo en el lugar. Yo comprendo también la situación de desesperación también de los camaradas de Celi, que tenían un compañero muriéndose en la clínica Santa Fe. Había mucha alteración, todos querían hacer, estaban desesperados por poder hacer algo y participar en lo que fuere para poder colaborar con este hecho, porque obviamente conmovió a todo el mundo, inclusive a los ciudadanos que estaban presentes ahí. Y bueno, me parece que la aparición, bueno, se dio una casualidad, que encontraron un lugar muy remoto, la primer pistola estoy hablando, la que posiblemente podría haber estado siendo utilizada por uno de estos malvivientes. Exacto. Se dio la casualidad que justo hacen cortan el pasto muy 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 al ras la gente ahí de la ferretería. Y se pudo hallar. La verdad que todos creíamos que en principio también podía... nadie pensaba que podía ser la pistola o la presumiblemente la pistola de uno de los malvivientes de estos, sino la pistola del suboficial Celi. Claro, lo que ocurre es que yo he ido más o menos en base a las fotos que tenía, que aparecieron públicamente también del lugar donde estaba la pistola, y es todo... está bien que haya crecido el pasto, pero no era tampoco para que pudiera quedar tan escondida una pistola o enterrada en ese lugar. No sé si... Pero a lo mejor, puede ser una precisión mía. Juan Carlos, y no estaba prácticamente... estaba muy al ras del suelo, no estaba así, digamos... enterrada. Estaba muy al ras del suelo, obviamente tapada de tierra y pero muy 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 superficialmente, no noté que fuera un enterramiento del objeto. Lo entiendo, usted estuvo ahí, yo estuve, pero después no puedo. Por lo menos le vuelvo a reiterar, es una apreciación. No estamos hablando de sentidos de apreciación. Sí, ¿no? Exacto. Y con respecto a este último hecho, sí, llama la atención, es cierto. Porque varias circunstancias. ¿Por qué la tumba del propio suboficial Celi? ¿Por qué la advertencia a la mamá? No se olvide que lo dijo aquí la mamá en la radio, y creo que en alguna conferencia también, de que ya había tenido llamado diciéndole que la pistola iba a estar en el cementerio. De hecho, mire, anoche el operativo fue grande. ¿Por qué? Porque usted recuerde que con un llamado que hubo anteriormente advirtiendo que podía estar también el arma de Celis en el cementerio, simultáneamente, vaya las casualidades, simultáneamente cometieron el hecho en el supermercado Córdoba. Claro. Bueno, entonces se pensó inmediatamente, más allá de no dejar, tengo entendido por lo menos así, de no desestimar esta advertencia, pero por lo menos se sacaron todo el personal policial en la calle inmediatamente, se reforzó el personal en la calle en esas horas que se advirtió esto, y bueno, y se constituyó una dotación en el cementerio, porque la verdad se temía que fuese otro, digamos, un llamado de atención para que se constituya todo el personal ahí y se descuide, digamos, parte de la ciudad. Claro. Pero le vuelvo a reiterar, a mí, sinceramente, sí, es algo...